Geografía, primer grado. Bloque 1. 1. Nuestro mundo, nuestro espacio. Los mapas mentales. Desconozco por completo de qué se trata, pero ya sé a quién consultar. El mapa mental es una herramienta de estudio que representa las ideas de un tema mediante palabras e imágenes, vinculadas jerárquicamente según su relación con la idea principal. Los mapas mentales tienen una estructura radial, es decir, van del centro a la periferia. En el centro se ubica el tema principal, expresado con una palabra clave y/o imagen. El resto de las ideas derivan del mismo y se colocan a su alrededor a través de palabras clave, símbolos o imágenes, conectados con el tema principal o entre sí por medio de líneas. Entre más importante es una idea, más cercana se encuentra al tema principal. Para elaborar un mapa mental, se recomienda llevar a cabo los siguientes pasos. Definir el tema principal a manera de título. Situarlo en el centro de la hoja, orientada de manera horizontal. Es útil representarlo con una imagen llamativa. Así, con la primera impresión, se sabrá cuál es el tema del mapa mental. En este caso, es la Tierra. Luego, se deben colocar alrededor del mismo los subtemas, es decir, las ideas relacionadas directamente con el tema principal, unidas con líneas o flechas. En el ejemplo, se muestran dos subtemas, movimientos y representación mediante mapas. Si se requiere dar orden o jerarquía a dichas ideas, es importante acomodarlas en el sentido de las manecillas del reloj. Para desarrollar subtemas, se deben agregar ideas terciarias en torno a los mismos y conectarlas con ellos o entre sí. Es conveniente recordar que se pueden agregar símbolos e imágenes donde se requiera. Así como utilizar colores o figuras para remarcar las jerarquías o destacar ideas y relaciones. Construir un mapa mental ayuda a repasar un tema. Por ello, es necesario sintetizar la información hasta su mínima expresión y representarla de forma clara, concisa, organizada y creativa. Una vez que se han plasmado visualmente las ideas en el mapa mental, se podrán estudiar y retener con mayor facilidad los conceptos y las relaciones del tema.